No se presentaron incidentes de ningún tipo durante la toma de protesta del nuevo gobierno. El director de Seguridad Pública en la isla, Eduardo Gutiérrez Sánchez, aseguró que todo transcurrió con normalidad y habló también de cuántos policías participaron en el operativo. Afortunadamente, bueno, se estableció la seguridad, el dispositivo de seguridad para garantizar la misma a todos los asistentes y afortunadamente tenemos saldo blanco y pues por la seguridad no vamos a escatimar nada, sobre todo para que el municipio se mantenga tranquilo. 220 elementos que se destinaron en distintos lugares para garantizar la misma y que esto se llevara a cabo sin ningún problema. Asimismo, durante el evento llamó mucho la atención la presencia de francotiradores apostados en los alrededores del recinto. Esto es para tener suficiente apoyo también, vigilancia, son puntos de vigilancia en lo alto para estar en todo momento atentos a que no se vayan a presentar algún tipo de problemas. Ellos nos pueden avisar en cualquier momento qué situación se puede prevalecer hacia lo lejos, dominando prácticamente varios puntos desde lo alto y en este caso para detectar en forma temprana algún tipo de amenaza. El jefe de la Policía Municipal destacó que se tuvo coordinación con la ostentosa seguridad con la que se mueve el secretario estatal de Seguridad Pública, el general Villa, así como con todos los escoltas de otros funcionarios. Sí, se hicieron las coordinaciones respectivas, no nomás con el secretario estatal de Seguridad Pública, sino con todas las escoltas de los funcionarios que asistieron para que haya una coordinación estrecha y estuvimos todos trabajando en el mismo tenor y no hubiera ningún problema. Los elementos que participaron son elementos que están del turno de descanso, que se las van a recuperar las horas que utilizaron para este servicio y la ciudad no se descuide en ningún momento. El turno que está de servicio sigue de servicio en las colonias, no vamos a descuidar para nada la seguridad. Información para Reporteros Sin Fronteras.